Dos cosas solamente anhela el pueblo: pan y espectáculos. El teatro es lujuria, el circo ansiedad y la arena crueldad. En 1907 llega a Puerto de Sagunto el primer tren cargado de mineral de hierro para ser embarcado en los buques de la naviera Sota y Aznar, que cargaban en el embarcadero de la compañía minera de Sierra Menera. Esta compañía, surgida de una iniciativa empresarial que buscaba la vía más rentable para extraer el mineral de hierro de las minas de Ojos Negros en Teruel, supone el inicio del bloque urbano de El Puerto de Sagunto y con él de una sociedad eminentemente de clase trabajadora, luchadora y con ganas de vivir. Poco a poco, vagón a vagón, casa a casa, de sol a sol, se va formando un enclave social marcado por el ritmo del ferrocarril y el embarcadero primero y de la industria siderúrgica después. Una trama urbana formada a la orilla de la playa con edificaciones importadas de la tradición arquitectónica vasca e inglesa, de carácter obrero e industrial, crea un escenario totalmente original que no puede contrastar más con la cultura circundante y que tiene en su personalidad característica todo su encanto. La recuperación del cementerio judío de Sagunto. El cementerio judío de Sagunto se convertirá en un enclave único cuando se abra definitivamente al público como museo al aire libre en 2010. Los visitantes podrán conocer parte del legado y la cultura de la comunidad hebrea que habitó en la ciudad, a través de un curioso paseo por un tramo original recreado con una decena de tumbas, una fuente ritual y paneles explicativos. La puesta en valor de este tramo, situado junto a la muralla de acceso del castillo y próximo al futuro centro de visitantes de la Acrópolis que se está construyendo, será un ingrediente turístico más que no pasará desapercibido y que supondrá una de las primeras puestas en valor de una cultura muy importante para la formación de la ciudad. El paso por Sagunto de legendarias civilizaciones ha hecho de la ciudad un crisol de culturas, y en lo que respecta a la arquitectura, queda patente. Bajando del castillo romano y tras el monumental muro del teatro, encontramos estos enclaves fabulosos que resumen el modo de vida mediterránea en una palabra: placer sensorial. Podremos descansar mecidos por la suave brisa bajo pinos centenarios junto a una fuente medieval, transportarnos a una época pasada de bullicioso ritmo vital en la zona de la judería y sumergirnos entre los vapores de una completísima y exquisita bodega, buenas costumbres heredadas de la vieja y exigente Roma. La cultura del vino en Sagunto tiene una gran importancia histórica, si no por la calidad de sus caldos, sí por la milenaria fabricación y exportación de vino desde época romana. La presencia de restos de un puerto antiguo en la zona del Grau Vell, así como la infinidad de restos de ánforas romanas en la zona, fabricadas en las villas de alrededor del municipio, relaciona este producto con ellas. Hasta el final del siglo I, no aparece mención de la producción del vino de Saguntum en los textos clásicos, que nada dicen de los vinos prerromanos. Hoy en día la historia ha cambiado mucho y existen rincones como este escondidos en las callejuelas del barrio anciano
donde dejarse llevar por los vapores de la bebida más espiritual y cada vez más variada de nuestro país. In Vino Veritas. Platos tradicionales de la gastronomía saguntina son, por supuesto, los elaborados con arroz, siempre presente en la zona. La paella es el plato por excelencia. El origen de la paella, como el de todos los platos de la cocina popular de cada zona, no es más que la conjunción de los elementos de los que cada pueblo dispone o tiene a mano. En la zona de Valencia había una rica zona de huerta de regadío que proveía a los habitantes de verduras frescas, así como también era habitual la cría de pollos y conejos para el consumo familiar. Esto, unido a la cercanía de la Albufera y a la existencia de los arrozales, ofrecía la posibilidad de añadir de vez en cuando a la paella algún elemento cinegético. Además, si a eso le añadimos el marisco y el pescado en la zona más costera, así como el aceite de oliva propio de toda la cuenca mediterránea, ya tenemos todos los ingredientes con los que preparar el típico plato. Es en la noche cuando estas colosales estructuras fabriles y toscos edificios adquieren un aspecto dantesco, sobrecogedor y casi fantástico, potenciados por las iluminaciones expresionistas de las recientes restauraciones. Como en el Horno Alto número 2, vestigio industrial impresionante, símbolo de un pasado donde el latido de su vientre incandescente marcaba las horas de la vida. El Horno Alto era donde el hierro era fundido y convertido en líquido incandescente, un líquido que discurría y llenaba cucharas, vagonetas y moldes, formándolo todo a su alrededor. El proyecto final de restauración va a convertirlo en un referente mundial de la rehabilitación del patrimonio industrial. Las naves de Talleres Generales, una mole diáfana de metal y piedra con gigantescos ventanales, ahora son la Nau, un espacio donde se desarrollan obras escénicas de gran formato, sobre todo en el marco del festival Sagunta Escena. La iglesia de Begoña, construida en 1929 y muy similar a su homóloga de la ciudad de Bilbao, preside la Alameda, lugar de encuentro de la sociedad porteña. La zona de la playa de El Puerto de Sagunto es la que aglutina todo el movimiento para salir de cena y tomar unas copas. Acoge tanto al cliente local como al de la próxima Sagunto, así como al de toda la comarca del Camp de Morvedre. Con gran movimiento y oferta de ocio desde los años 60 del siglo XX, el municipio también necesita divertirse tras una jornada de trabajo. Los locales de siempre se alternan con nuevos locales donde la imagen está cuidada al detalle y que dan fe del buen hacer hostelero que se está empezando a elaborar en la zona de El Puerto de Sagunto. Es por la noche cuando el visitante se siente preparado para deleitarse con una cena, pudiendo elegir entre múltiples opciones, entre las que destaca el aquí denominado familiarmente como picoteo, con raciones de pescado, carne o verduras de primera elaborado principalmente a la plancha, o con recetas de todo el arco mediterráneo que aquí pueden ser saboreadas en multitud de lugares. La amplia gama de arroces, en especial la paella, que posee la rica tradicional cocina valenciana, puede encontrarse en la práctica mayoría de restaurantes locales. También hay lugares donde el arte gastronómico se sigue centrando en el producto de calidad y es preparado con un ligero y original toque de creatividad. Los restauradores locales saben del gusto de sus clientes habituales, por eso se informan y perfeccionan e intentan ponerse a la altura de las exigencias, creando espacios donde el buen comer es el protagonista. Y por supuesto, la cocina creativa mediterránea también tiene aquí su lugar, con locales frente al mar donde poder entregarse al saber hacer de cocineros que desean sorprender y alimentar no solo el cuerpo, sino el espíritu. La decoración se hace más sofisticada. La iluminación no solo ilumina, sino que crea espacios de diseño creativo donde podemos disfrutar de un ambiente más íntimo y agradable que en ocasiones se potencia con actuaciones en directo de grupos de jazz, ideal para digerir la cena con una copa en su punto.
En mi pueblo hay gente pura que habla con el corazón. Mujeres cuando andan que brillan con... En esta línea, el puerto de Sagunto siempre ha sido muy prolífico en actividades de ocio y diversión. Con gran tradición de actuaciones musicales en directo, quizá en la actualidad es en la época en la que los distintos estilos musicales se alternan ofreciendo jazz, blues, rock, pop y flamenco. Música en directo para todos los gustos. Un brindis por nosotros, nueva generación. Nuevo agosto, aquí tienes cultura para aburrir a más de un tonto. En el muelle es donde me inspiro y donde siento que yo crezco. Oh.